Ahí los tienen. ¿Sí se ve, maestra Erika? Sí, sí se ven. Sí, gracias. Las soluciones son estas partecitas, ¿sí? Estas. Esta instrucción me genera esta submatriz. Esta instrucción me genera esta submatriz. Los escalares son generados por esta instrucción. Y así cada uno de ellos. En la presentación que les compartí en el Drive, no vienen estas soluciones, únicamente vienen los ejercicios. Al final de cuentas, para poder lograr ser un buen programador, lo que se necesita es estar practicando, practicando y practicando. Al igual que en las matemáticas, practicar mucho y seguido, les da competencias o mejores competencias para poder desarrollar cosas más grandes. Entonces, si de repente no les salió o no pudieron generar las instrucciones para esto, sigan intentándolo. Ya les puse la solución, pero sigan ustedes intentándolo para que entiendan perfectamente cómo se accede a las matrices y vectores. Esto, como les digo, en los algoritmos de Machine Learning es importante porque necesitan ustedes al final de cuentas manejar información. Y manejar información, por ejemplo, hay algunos algoritmos en Machine Learning donde les dice hay que trabajar 80 para entrenamiento. 80% de datos para entrenamiento. Entonces, ¿cómo se selecciona ese tipo de cosas? Pues usando este tipo de herramientas. Como les digo, aquí son matrices pequeñas, pero ya cuando trabaja uno de forma real, hay matrices en el Instituto Mexicano del Petróleo. A mí me tocó trabajar con matrices de 25 por cerca de 10.000, de 10.000 a 15.000 datos para poder hacer entrenamientos en MATLAB. En ese tiempo trabajábamos MATLAB. Entonces, este tipo de herramientas, créanme que al final de cuentas sí les ayudan bastante en el manejo de su información para poder introducirla a los algoritmos de Machine Learning. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ahora a ver un poco sobre operaciones o las operaciones que se pueden hacer tanto en vectores como en matrices. Primeramente tenemos las operaciones de suma y producto escalar. Ustedes pueden generar un arreglo, como en este caso que sería una matriz, y pueden hacer la suma directamente de sus elementos con este simbolito, el simbolito de suma que conocen. Sería A más A y les sumaría los elementos de su arreglo. En este caso sería 1, 2, 3, 4, sería esa matriz. Y la suma con ellos mismos, pues sería 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3 y 4 más 4, que sería esto como resultado. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6 y 4 más 4, 8.
Aquí hay otra forma de declarar una matriz, que es con la palabra matrix. ¿Hay por ahí alguna diferencia entre declarar la matriz como matrix y declarar la matriz como array? Ahorita lo comentamos. Bueno, si declaramos esto como matriz y hacemos la suma M más M, entonces, aunque esté declarado como matriz, el signo de más sigue funcionando. Sería 2, 4, 6, 8. Suma los elementos de la matriz. Acá, aunque tengamos el elemento A declarado como una matriz, perdón, como un arreglo, que al final de cuentas es una matriz, pero lo declaramos como array, y definimos este como matriz, aún así podemos hacer operaciones entre ellos y NumPy lo maneja como si fueran ambos matrices. Aquí en el producto escalar, si ustedes multiplican un número real por una matriz, que sería en este caso el arreglo, lo que hace es que multiplica el número por cada uno de los elementos de la matriz o del arreglo, que sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 8 y 2 por 4, 8. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8. Así es como funciona el escalar. Multiplica el número por cada uno de los elementos. Hay una pregunta. Sí. Dice, o sea, las operaciones que se realizan con las variables que son el todo de la matriz. ¿Cómo? A ver, otra vez. Dice, las operaciones que se realizan con las variables que son el todo de la matriz. Ahí, Luchito Valle. Las operaciones que se realizan, bueno, en este caso, si indicamos nosotros la operación de esta forma, 2 por A nos multiplicaría precisamente a todos los elementos de la matriz, o el 2. Si queremos nosotros multiplicar por una fila en específico o por una columna en específico, tendríamos que especificarlo eso aquí en la parte de A. Pero si no especificamos nada, entonces esta operación multiplica el elemento por cada uno de los elementos de la matriz. Por ejemplo, si quiero multiplicar por la segunda fila, pues simplemente aquí le pongo entre corchetes el 2, ajá, el 2, que sería el acceso a toda la fila de A, y me multiplicaría únicamente esos elementos. Y tenemos el escalar, digamos que no se pone como operación, pero al indicar el m entendemos que estamos multiplicando el menos 1 por la matriz, entonces nos aplicaría el menos 1 por cada uno de los elementos de la matriz y nos cambia de signo todos los elementos de la matriz. Aquí está la diferencia en lo que les decía de poder declarar una matriz como array
y declarar una matriz como matrix. Vamos a ver el ejemplo. Si tenemos nosotros una matriz declarada como array 1, 2, 3, 4, que es esta que está aquí, y tenemos una matriz B declarada como matriz, que sería también con elementos 1, 2, 3, 4, al momento de hacer la operación A por A, aquí está, A por A, es decir, estoy multiplicando arrays, me da como resultado 1, 4, 9 y 16. Y si pongo B por B, que sería la que tengo declarada como matriz, me da como resultado 7, 10, 15, 22. Entonces ahí podemos decir, ¿cómo es posible que esto que tengo definido yo de la misma forma como matriz me dé como resultado diferente a esto de acá de abajo? Bueno, lo que pasa es que cuando yo declaro esto como matriz, al momento de operar, NumPy entiende que las dos son matrices, y al momento de multiplicarlos, multiplica como matrices, es decir, con la operación de multiplicación de matrices. Y acá entiende que son arreglos y la multiplicación la hace elemento por elemento. Es decir, multiplica aquí el 1 por 1, 1, el 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. Entonces aquí la operación se hace elemento correspondiente por elemento correspondiente cuando está declarada como arreglo. Y cuando la tenemos como matriz, nos multiplica con la operación de multiplicación de matrices, es decir, multiplica la primer fila por la primera columna y el resultado lo guarda en la posición 1, 1, luego multiplica la primera fila por la segunda columna y lo guarda en la posición 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, como está definida la multiplicación de matrices, así lo hace aquí en esta parte. Cuando tienen ustedes una matriz declarada como arreglo, entonces tienen que indicarle al NumPy que van a multiplicarla con la operación de matrices, y esa es esta operación, A punto dot. Si ustedes le ponen punto dot, entonces ya entiende que va a ser mediante la operación de multiplicación matricial. Esa es la diferencia de declarar un arreglo como matriz y un arreglo como array. Muchas veces a la hora de que está uno trabajando con este tipo de objetos, hay algunos en los que es importante dejarlos como matrices. Hay otros que son necesarios mantenerlos como array. Entonces ya depende del problema que estén ustedes trabajando, deciden cuáles variables están fijas como matrix o como matriz y cuáles pueden ustedes trabajarlas como array. Bueno, entonces la operación de producto matricial elemento por elemento, pues ya lo vimos, declaramos una como, se necesita declarar como array para poder hacerlo, ¿no? Y al momento que la multiplicamos, pues nos genera
el resultado de la matriz con los elementos, multiplicando elemento por elemento. Entonces, esto es lo vimos anteriormente. En caso de que, al contrario, de que ustedes tengan la matriz declarada como matriz y que necesiten hacer una multiplicación de elemento por elemento, a NewPy hay que especificárselo con el multiply. Entonces, de esta forma, ustedes podrán, la matriz, aunque esté declarada como matriz, al momento de ponerle multiply, les multiplicaría elemento por elemento.